Quiero lo que... mismo que se comida lo va a hacer con su grupo, no sé. pero más adelante. No sé, amor, no la, no la conozco de afuera. No no <laughs> ¡Tenemos audiencia! Hermana, <laughs> y todo porque yo estoy aquí con ustedes. El día de hoy, en la casa de los famosos, Maripili no está soportando que Aleska le está contando todo al cuarto tierra. Literalmente, todos vimos como si Aleska nos llevara el chisme de primera mano ya que mencionó que Maripili se la pasó hablando mal de todos y que incluso de Melaza menciona que Ariana se la pasó hablando mal de Melaza y que el cuarto tierra quería usar lo del tema de su esposa que un engaño para ponérselo en el posicionamiento y así sacarlo por lo cual pues como ven a Melaza que está ahí Maripili le empiezan a decir, te vas a detonar, ¿verdad? Y solamente se empiezan a reír. Y Ariana, ¿qué? ¿Tenemos público? Y Aleska me dice, no sé qué hacer. ¿Sigo aquí o me voy con ellos? Por algo se han sentado ahí. Porque estoy aquí. Y bueno, como pudiste ver, Aleska literalmente se aventó el mejor podcast del año. Literalmente se lleva el podcast que la bronca no supo hacer. Y eso que solamente contó cosas de Maripili... Como habló Pestes del cuarto tierra. Dice, hablo de ti, de ti, de ti, de ti, de ti y de ti. Y fue como, wow, ya solamente faltó que hablara mal de las gallinas. Porque incluso menciona lo que es, Ariana, ya vemos a Maripili abriendo los cajones a las 6 de la mañana, ahí con la sacadora. Y digas, o sea, no, que a mí no me haga eso, ¿eh? Y se empiezan a reír. Y menciona, es que tú no sabes, Aleska, lo que es dormir con Maripili. Y que por la mañana se despierta a hacer tantos ruidos. Y bueno, pues Maripili sí está molesta. Las reacciones son claras. Porque incluso ya lleva bastante tiempo ahí ella. Y como te menciono, Aleska se llevó el chisme de primera mano. Literalmente llegó antes que todas las conductoras de hoy día. En casa con Telemundo y todos estos. Porque Aleska, para los que no escucharon todo el chisme de Maripili, se lo fue a llevar directamente a ellos. Afirmándoles al cuarto tierra, sí, ella votó por Lupillo Rivera y me lo dijo. Bueno, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto. Nos veremos en un próximo video.